Buenas noches. Muchas gracias. Contenta de poderles entregar esta noche un ramillete de canciones del departamento de Ayacucho. Muchas gracias por apoyar nuestra música. En compañía de tres grandes músicos, el señor Tani Durán, un poquito extranjero, el señor Oscar Figueroa Guantino, el más serio de nuestro grupo internacional, el señor Julio Mendívil. Un tema tradicional del departamento de Ayacucho, Ángel de mi vida. Ángel de mis ilusiones,
sembré la hierba buena, donde el agua no corría. Yo sembré la hierba buena, donde el agua no corría. Entregué mi corazón a quien no lo merecía, a quien no lo merecía. Ahora. Con las de las marihuanas,
Munguía es desde hace mucho tiempo una intérprete notable del cancionero ayacuchano, pero para llegar a esa condición, a esa situación, ha debido recorrer, digamos, una distancia como la que media entre su Parinacochas natal y la República Popular Democrática de Corea, donde no hace mucho tiempo ha estado. Nelly, ¿cómo se da en ti ese proceso? Tú sabes que la vida del artista es muy difícil, un camino muy difícil. Hemos caminado tanto para llegar a lo que modestamente somos, pero con mucho sacrificio, con mucha dedicación. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, efectivamente. Tú siempre has contado de manera graciosa que tu incursión en el arte se dio mediante la danza, sí. Porque alguien te dijo que eso te iba a permitir crecer. ¿Cuándo empezaste a cantar y cuándo sentiste que ese era tu camino? Bueno, como crecer no he crecido nada y... No te ayudó mucho, por lo menos ni eso la danza. No, creo que no. Y como artista, como cantante, empiezo a la edad de 14 años más o menos, ¿no? Grabo un 45, una cara de 45 con un conjunto llamado Los Cóndores de Parinacochas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes lo integraban? Dos hermanos altamiranos, Norberto y Lino. Serapio Barrientos, Abdón González y tantos otros buenos músicos. Aquellos años, bueno, con ellos comencé a diferenciar la música ayacuchana. Digamos, ¿qué sentiste que esa era tu vocación? Hasta cuando tenía más o menos 19 años, no estaba muy segura de que yo quería ser cantante. Quería de repente haber estudiado otra cosa. Me negaba inclusive a propósito de eso. Tú has hecho prácticamente la razón de tu vida, de la música y la canción. ¿Qué sientes que te ha dado la música? Bueno, muchas satisfacciones, muchas esperanzas, muchas perspectivas y también una gran responsabilidad, porque hay que dedicarse íntegramente a la música, hay que investigar, ver los temas, tanto los temas tradicionales como los temas actuales, ¿no? ¿Y qué sientes que no te ha dado? ¿Qué sientes que te ha impedido hacer? Es decir, el dedicarte a la música y a la canción, ¿te ha impedido algo? ¿Te hubiera gustado hacer sí, alguna otra cosa? En realidad, de repente me hubiera gustado ser profesora o monja, como te comentaba, ¿no? Me hubiera gustado ser, bueno, otra profesión. Pero tampoco me quejo de la música, ¿no es cierto? No, tampoco me quejo de lo que hago, porque me encanta. Pero me parece, ¿no?, curioso eso que te has querido dedicar a ser monja. Creo que de niña soñaba con ser monja, siempre estaba dedicada a cambiar el agüita al señor de Llanura, de mi tierra, de Corcuya, ¿no? Porque vivíamos en el centro fraternal Corcuya, en Breña. Entonces, toda mi niñez creo que he dedicado a eso. Y de verdad me hubiera gustado ser monja. Pero nos hubiéramos perdido, probablemente, a la gran intérprete de la música ayacuchana que es Nelly Munguía. Thank you.
recuerdos no